Bueno, este video lo grabo después de haber realizado la clase con ustedes, ¿sí? Los acompañé en esta clase y quiero que ustedes ahora participen de la misma y la puedan disfrutar así como la disfruté yo y tener el beneficio de tener nuestro sistema inmune fortalecido de una forma en que podamos reducir las posibilidades de enfermarnos a prácticamente un mínimo por ciento de posibilidades, o sea que si tu sistema inmune está fuerte, tus células inmunitarias que se encargan de detectar agentes patógenos van a estar alertas y no van a permitir que te enfermes, o por lo menos vas a reducir en un alto porcentaje tu posibilidad de enfermarte. Así que si te quedaste en casa, te pido que hagas actividad física y invites a alguien más a hacerlo, de esa forma nos mantenemos sanos entre todos. Les mando un fuerte abrazo, espero que la disfruten así como yo la disfruté. Se los regalo de cariño, con cariño y de todo corazón. Nos vemos en la próxima clase. Que momentos se congelan y nunca se van. Y la gente que queda no siempre está. Bueno, empezamos. Vamos, abriendo los brazos. Aflojando las piernas, haciendo un círculo bien grande, sube, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, ahora vamos atrás, una mano al pecho y una pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con las rodillas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 centavos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos con 20 flexiones de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 20 abdominales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aflojamos de vuelta. Vamos a ver más atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Estira la pierna, estira un brazo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora abajo y arriba. 1, 2, 3, tengo el piso. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ahora tocada, 1, 20, 2, 3, 4,
bien alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos cruzados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos en la cintura, boludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos abajo. Una mano en la cintura, levanta la pierna. 1, otra mano en la cintura, levanta la otra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cruzado. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la plancha ahora. Y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojamos. Y vamos arriba. Vamos a hacer hacia un lateral y hacia el otro, ¿sí? De las rodillas flexionamos. 1, 2, 3, 4. Flexiono de un lado, flexiono del otro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10. Bien. Manos en la cintura. Y vamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora vamos a aflojar el pasito. 1, 2, 3, 4. Un dedo, 5, 6. Un dedo, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Termina la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de lateral a lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Piernas juntas. Separamos. Y hacemos una sentadilla. Vamos a hacer tocada lateral. 1, punto. Del otro lado. 2, 1, 3, 4. 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abajo. Vamos ahí. Apoyo el codo, el otro codo. Subo y arriba. 1, 2. Otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Perfecto. Ahora vamos a ir. Con las manos en la cintura. Abriendo y cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vamos al piso. Listen.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer uno de frente, cierro, uno de lado, uno de frente, uno de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a hacer con sentadilla de vuelta. Con sentadilla, yo digo, la sentadilla del remero. Porque ahí mira como si estuviésemos remando en un bote de fútbol. Los que somos tigres, por ahí sabemos. Abro, vuelvo y cierro. 1, abro, vuelvo y cierro. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, pego el tirón cuando ven. 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Nos ponemos en cuclillas ahí, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco las pantorrillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos abajo de vuelta y vamos a ir ahí. Una pierna hacia un lado, así como queriendo tocar el codo por la rodilla y el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora el mismo movimiento pero con la rodilla hacia adentro. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, arriba. Vamos a hacer círculos grandes hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora adelante. 1, 2, 3, aguanta. Piernas, pie delante de otro, glúteo hacia adelante, y
y me paro. No hay flexión y no hay salto. Y cuanta menos fuerza tengas, el estiramiento de las piernas hace lo más cortito. Vamos a un ejemplo. Simple. Tienes poca fuerza, te consigo que la hagas cortito. Tienes un poco más de fuerza, ya más. Go.
Yes. Vamos al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y un peine. Y vamos a ir arriba. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a elegir una pierna de vuelta y yo voy a hacer dos saltos con una pierna, dos saltos con una. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vamos abajo. Apoyamos las manos así. Ahí. Si no puede, apoya las rodillas. Ahora vamos a poner los brazos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Nos acostamos. Y vamos así, de una pierna a otra. 1, cruzado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a caminar. Sí, hacia adelante y hacia atrás. Camino, 1, 2, me agacho, 3, 4, me agacho, 5, 6, me agacho, 7, 8, me agacho, 9, 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya vamos a terminar, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Lo habíamos hecho ahora. 1, 2, hacia adelante, 3, toma aire, largo el aire, toma aire, largo el aire. Bueno, chicos, con eso terminamos. Las clases las pueden repetir. No se olviden, antes de empezar, hacer una mínima entrenamiento en calor. Si quieren, puede ser 5 metros de yoga, puede ser bicicleta, puede ser una caminata, lo que sea, puntos de circuito, lo que sea, como para activarlo y después arrancar con la clase. Si no, también te recomiendo empezar la clase lentamente. La consulta con un médico que está de base. Y al finalizar la clase, hacer una buena elongación. No para que sea tan flexible, sino simplemente para que no te lastimen. Así que nos vemos en la próxima y te mando un fuerte abrazo.